a disfrutar un poquito, a pasarla bien. Esa es la idea, de reunir un poco los afiliados, de hacer una cena. Hace mucho que no se hacía, en realidad no sabemos bien, se hacía casi siempre entre el municipio, el sindicato, muchos años, mucho tiempo no se hizo, y bueno, probamos como una prueba piloto, así que bueno, esa es la idea, disfrutar un ratito, pasarla lindo, ya que para nosotros mañana es un día feriado. Muchas veces se tenía en cuenta el tema de la avicultura, de la fiesta de la avicultura, este año justo que no se hizo, entonces quedó el mismo miércoles, así que bueno, bien, los empleados querían un corte de semana, así que está bueno, está bueno. ¿Querían entonces un corte, una cena para el corte de semana? Sí, la verdad que sí, merecido lo tenemos, los empleados municipales, así que, y disfrutar en familia. ¿En qué sector estás vos? Yo estoy en Parque Paseo. ¿Y vos, cómo es tu nombre y en qué sector estás? Varela Maximiliano, yo estoy en el Parque Ambiental. Y la verdad que sí, viene bien un corte de semana, porque si lo hacíamos un viernes, ponerle que era la idea principal, el sábado nos toca trabajar a todos, así que era lo mejor. Entonces ya mañana teníamos para descansar, digamos, así que estaba bueno. Merecido, ¿eh? Que disfrute. Sí, olvídate, vamos a tratar de disfrutar. El menú está compuesto por entrada, choricito, asado deshuesado, ensaladas y postre, torta. O sea, hicimos más o menos algo básico, pero lo hicimos entre nosotros, cocinamos, deshuesaron la carne los chicos, así que bueno, fue una prueba piloto para entrar a mover esta fiesta del municipal y hacerla bien. Tenemos más o menos 130 personas. Y bueno, hoy ya querían todo el mundo venir, pero no se pudo vender más por el tema de la comida. Pero los preparativos, obviamente. Exacto. Pero en este caso, ¿está dirigido a afiliados solamente o a...? Está dirigido a afiliados y la pareja. Eso sí, con venir un poquito más en familia. Por ahí se tuvo en cuenta, sí, algunas cosas, pero sí, más que nada para darle un beneficio al afiliado. Bien, comer y bailar después con DJ. Comer y bailar con DJ, exactamente, esa es la idea. Bueno, los veo felices, contentos de generar esto, seguramente vendrán otros encuentros más. Seguramente, queremos seguir haciéndolo, queremos seguir juntándonos, se han hecho algunos bailables, algunos intentos de juntar. A veces es muy difícil en el municipio, dentro de las distintas áreas, juntar a todos, o se juntaban los del Palacio Municipal, o los del Reciclado, o los de Parques y Paseos. Esta vez fue una prueba piloto para juntar a todos, así que bueno, muy contento por eso. Más o menos 300 afiliados, es como un 60-65% de los empleados municipales.